conocieron ayer, que es la nueva. Os damos la bienvenida a la segunda sesión del mes entrante de Teatro Amateur Mantea. Antes de nada, por favor, recordaros poner los móviles en silencio, ¿vale? Ayer fuimos con descendientes, hoy os mandamos de esto, ¿vale? No comáis, que se escuchan las musitas de papel. Y nada más, recordaros que después de esta sesión sí va a estar abierto el bar, por si queréis comer algo. Habrá bebidas y tapas, ¿vale? Y ya, sin más dilación, esta noche os presentamos una comedia de enredo típica de Miura, La Tetera. Y nos las trae la Escuela Municipal de Teatro José María Sánchez Verón. Y no os voy a contar nada más. Así estáis atentos y que lo paséis muy bien. Y que os sea muy amena, ¿vale? Que uno se habitúa, de todos modos, un poquito oscurito sí que está, ¿eh? ¿No le parece? Está oscuro porque son las 8 de la tarde y se va poniendo el sol poco a poco, contra más tiempo pase, más oscuro estará. Ya. Simpática, ¿no? Sí que lo es, sí. Lo que se nota es mucho fresquito, ¿verdad, Carlos? Es que estas casas de provincias suelen ser más frescas que las de Madrid, porque las calles son más estrechas. En cambio, los pisos son más grandes, porque este piso debe ser muy grande. ¿Muchas de las habitaciones? Las justas. Digo usted que sí. ¿Para qué más? Digo yo una cosa. ¿Aquí existirá la luz eléctrica o está todavía en periodo de experiencia? Vamos, marinera. No lo digo porque conozco un ingeniero y a lo mejor con una influencia. Aquí hay luz eléctrica, pero no la encendemos hasta que es de noche y el sol no se ha puesto todavía. Pero como ya el sol debe estar por caer, yo pienso que por un minuto más o menos, ¿eh? ¿No le parece? Y así con un padre usted observando mucho mejor, no tengo que quitarse en la frente. Bien sea, encenderé la luz. Ya está. ¡Ay, qué gusto! ¿Esto ya es otra cosa? ¡Ay, qué juerguista! Si ahí está piano. No es que se traten de juerguita, nena. Es que en esta casa de provincia suelen tener piano, porque las señoras, desde niña, aprenden solfeo. ¿No es verdad, señora? Ni caso. ¿Ni caso? Bueno, pues con el permiso de usted, una servidora se va a sentar. Porque como resulta que esto es un tercer piso y no hay ascensor. Sí, hija, siéntate, porque hay que ver las escaleritas lo empinada que eran. Yo también me he quedado rendido. ¿Y el paquete? ¿Qué pesa lo suyo? Sí, ¿qué pesa? Sí. Bueno, ¿y usted cree que el señor tardará mucho? ¿Por qué voy a creer yo que el señor tarde mucho o poco? Lo digo porque usted conocerá sus costumbres, claro. El señor sale todas las tardes a estas horas con su señora. No te digo yo que sale todas las tardes con su señora, ya que es un fenómeno. A tomar el aperitivo a lo mejor. Durante toda su vida, a estas horas, ha tomado el aperitivo. Señor, sale a estas horas a la novena con su señora. ¿A la novena?
¡Lo he dicho bien claro! ¡Chúpate esa! Juanito me ha parado saliendo todas las tardes con su señora para ir a la novena. Digo, te lo decía yo. Lo mismo hace una cosa que hacer la otra. Ya verás cuando yo cueste esto en Madrid. ¡Oiga usted! Si está dispuesto a burlarse de mi señor, mejor que nos esperen en la calle los dos. ¡Oye, me lo has oído! Oiga, señora, yo creo que ya está bien, ¿eh? Desde que usted nos ha abierto la puerta, está usando un tono impertinente que no estoy dispuesto a tolerar ni un momento más. Desde luego. Hay que ver qué modales. Le he dicho quién soy y a lo que vengo. Y le he rogado que me deje pasar hasta que regrese su señor. Y si le he dado más detalles, es porque lo he creído innecesario. Pero para que usted se entere, le diré que su señor y yo, más que amigos, somos como hermanos. Y hasta que no nos destinaron aquí, no nos hemos separado en un momento el uno del otro, ¿estado? Y si me he presentado aquí siempre que aviso, es para dar una sorpresa a su señor. Y porque sé que cuando me vea, se va a llevar una de las mayores alegrías de su vida. Sí, me da pena que el señor vaya todas las tardes con su señora a la novena. Esto es cuenta mía. Y mis motivos tendré para tomar la broma. ¿Entendido? Por consiguiente, ahora usted se marcha y nos deja solos. Y cuando regrese su señor, le dice que le está esperando aquí Carlito Bustamante, acompañado de su esposa, porque aquí la señora es mi esposa. ¡Servidora! ¡Estamos! Y venimos en coche haciendo turismo desde Lisboa. Y al pasar por aquí nos hemos detenido para dar un abrazo a su señor y hacer la entrega del regalo de bodas que aún no nos hemos entregado. ¿Está claro, verdad? ¡Pues nada! Vamos, chato, no te pongas así, tampoco es para que te lleves un disgusto. ¡Hombre! Es que ya está bien, como si nos fuéramos a llevar los feniceros. Que hay que tener vista para saber con quién se trata. Y que yo, como su señor, también trabajo en la misma compañía de seguro y además de su director. Y soy de Madrid. Y no de pueblo. Esto no es un pueblo, señor. Es una capital de provincia con 52.000 habitantes y una altura sobre el nivel del mar de 526 metros. Pues parece mucho más bajita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ay, que ver la forma de tratar a un forastero! ¡Ni que tuviéramos facha de maleantes! ¿Y yo que me he puesto la saqueta de todo para subir aquí? Bueno, visto, hemos debido ponernos los trajes de gallegos. Pero, hombre, qué descaro. ¿Y a qué ver cómo te miraba? Ya ves, como si nunca hubiera visto una bicetiple. Pero qué, señora. Pues que ya te lo decía yo, que no me trajeras de visita. Que yo no tengo pinta de visita. Que yo no sé lo que será de lo que conmigo la gente se queda mosca. Pero qué visita ni qué porra, vamos. Visito yo a Juanito Maldonado. La casa de Juanito es mi casa. Como mi casa es la de Juanito. Faltaría más. Pero eso sería cuando estaba soltero y estaba en Madrid. Pero como ahora se ha casado y va con su mujer a la novena. ¿Y qué más vale? ¿Cómo se nota que tú no conoces a Juanito, nena? Que tengo yo unas ganas, hijo, porque cuidado, Lin, que estás pesado con Juanito. Porque es un tío estupendo y un amigo fenomenal. Y más simpático que nadie. Lo que a mí me extraña es que tenga esta vieja a su servicio, cuando él siempre ha estado rodeado de chicas jóvenes y bonitas. Mira, últimamente estuvo con una francesa, Marilili, ¿sabes? Alta, rubia, delgada. Pues fueron amantes durante 2 meses. Mira qué bien. ¿Y tú has visto trabajar a esta chica, a esta bailarina, Lisa Milanski? Pues si la he visto no me habré enterado. Pues amiguita suya también. Y con estas 2 semanas. Y esta otra chica madrileña, del mismísimo barrio de Chambéry. Sí, mujer, que llegó a ser Miss Europa 1958. Pues fueron novios, y con esta, 5 años. Es que las españolas duramos más. Y todas locas por ello, todas. ¿Y cómo es que después de vivir esa vida de opereta se resigna a vivir aquí y tener a su servicio a doña Brígida? Porque en la compañía empezaron a cogerle rabia con tanto éxito, ¿sabes? Le hicieron una faena y lo trasladaron aquí, de director. Pero él, sin inmutarse, como buen jugador, sabe perder y ganar deportivamente. Dios a sus amigos una cena de despedida, hizo su equipaje
Y a las 2 semanas me escribió diciéndome que se había liado con la telefonista del hotel, que era la chica más bonita, más moderna de toda la ciudad. ¿Y con esa es con la que se ha casado? Pues eso es lo que no sé. Porque como suele pasar siempre, después dejamos de escribirnos. Y hasta hace 5 meses no recibí la invitación de su boda. Pues sea con esa o con otra, su mujer debe ser moderna. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque se pinta y fuma. Mira, esa punta de cigarrillo me echada de luz. ¿Es verdad? Si no te lo decía yo. ¡Si es un fenómeno! Con la telefonista sale vino de casa. Anda, para que tú después te vengas con complejo de inferioridad. ¿Se puede? Sí, pase, pase. Buenas tardes, los de aquí. Buenas tardes. Perdonen ustedes. Los señores de la casa no han llegado todavía. Pues no, aún no. Creo que están en la novena. Eso me ha dicho la cocinera. Pero como es tan rara, me he colado hasta aquí para ver si es verdad. Pues sí que es verdad, padre. Yo por aquí no los he visto. Pues si les parece bien, lo que voy a hacer es ir a echar una cabezadita al casino. Y una vez despejado, vuelvo otra vez. ¿Les parece? Pues sí, sí. No está mal, ¿verdad, Carlos? A mí me parece muy buena idea. Y eso que la escalera de esta casa se las trae. Y volver a bajar y volver a subir no me hace ni pizca de gracia. Pero prefiero dar una cabezadita en el casino que darla aquí. Porque si no doy un sueñecito, estoy luego como atontado. Esta noche no me conviene estar atontado. Claro que no. Bueno, pues nada, ¿eh? Adiós. Adiós. Que duerma usted bien, padre. Muchas gracias, hija. Tiene que darlas. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? No. Pues vaya suerte. Ah, ¿sí? ¿Para qué les voy a contar? Nosotros es que venimos de paso. Ah, pues muy bien, hombre, muy bien. Bueno, lo dicho. Adiós, ¿eh? Adiós. ¿Y si vienen los señores? No les digan a ustedes que yo estaba aquí, ¿eh? De acuerdo, padre, de acuerdo. Hasta dentro de otro ratito. Vaya usted con Dios. ¿Has visto? Sí que he visto, sí. ¡Oh, cura! ¡No me faltaba! Desde luego, qué raro que en casa de Juanito entre un cura porque él es de cura nada más. Oye, ¿y si no fuéramos? No, ¿por qué? Porque se va a notar que estamos liados. ¿Pues qué dices? Pues no llevamos los anillos para disimular en los hoteles. Pues entonces... Pero ha dicho que va a volver cuando tenga la cabeza despejada. ¿Para qué querrá tener este señor la cabeza despejada? Pues no sé, alguna manía. Esta casa huele a gato. Sí que huele, sí. Lo que me extraña es que no hay ni una fotografía ni de él ni de ella. La tendrán en otro lado, mujer. Pues... Especialmente los retratos esos de familia y de bodas. Sí, es verdad. Yo por aquí no veo ninguna, pero oye, igual la tienen en un álbum. Oye, mira. ¿Qué? La mujer de tu amigo, además de fumarle libros verdes. No me digas. Pues sí, esta estaba aquí escondida en el sofá. ¡Caray! ¡Qué ilustración! Cosipanda ni alarén. O noches sin sueños de un adolescente. Toma, pero igual el libro es de Juanito. Pues no es corriente que un hombre deje señalada la página con una horquilla. No, eso no. Pero bueno, ¿a ti qué más te da? Así más confianza. Y ya verás lo bien que lo pasamos. No, sí. Al final lo que nos trajo mal efecto fue al principio esta oscuridad y esa vieja que nos ha recibido. ¿Y el cura qué? El cura ya se ha ido. Y ya verás cuando venga él y cuando venga ella. Lo bien que lo vamos a pasar. Porque además de gracioso, es lo que quiera. ¿Qué he visto? ¿Sí? Una sonámbula. No, hombre, no. Que sí, que me ha llevado los cenicheros y el reloj. ¿Pero para qué? Pues para qué va a ser, para que no nos lo llevemos nosotros. Y además, sin decir ni hoste ni moste. Es que si además dice eso, nos llevamos un susto. Pero al menos las buenas noches ha podido darlas. Eso sí. Pero ¿esa señora quién es? Porque la de antes no es. Pues no lo parece, a menos que sea de disfrazado. No creo yo que a su edad se entretengan a hacer esas tonterías. ¿Y tu amigo tiene madre? No. La perdió de pequeño. Entonces va a ser la suegra. No, mujer. Juanito no es incapaz de vivir con su mujer y con su suegra. Menudo para eso. Entonces a ver quién va a ser. Pero, ¿cómo un hombre ha podido cambiar tanto si apenas hace 2 años que se vino de Madrid?
Pero es que los hombres cuando se casan cambian mucho, Carlos. ¿Qué no? Que Juanito no es de eso. De todas maneras, yo creo que nos debíamos marchar. ¿Por qué? Porque, hijo, esta casa es muy rara. Primero nos apagan la luz y nos dejan a oscuras. Luego aparece un sacerdote. Alguien, una vieja, y se lleva los ceniceros y el reloj. Yo no por pensar mal. Pero si están haciendo todas estas impertinencias, es precisamente para que nos marchemos. No son impertinencias, nenita. Son costumbres de provincia. La gente aquí es muy desconfiada. Y al fin y al cabo, nosotros somos dos desconocidos. De todas maneras, yo creo que nos debíamos marchar. ¿Pero por qué? Porque eso digo yo. Es que no podemos irnos hasta que venga él. ¿Quién? El de la novelita, el de la novela. No, que le tenemos que dar la tetera. Ay, pues se la deja con una nota y en paz. Pero es que aparte también quiero darle un abrazo. Pues se lo das con un telefonema. Aparte, que ya es tarde para continuar el viaje y tendremos que cenar algo aquí y él nos invitará. ¿Aquí? Ni hablar del asunto. No, tampoco eres partidario de cenar en casa. Nos llevará por ahí a cualquier tabernita. Ya verás lo bien que lo pasamos. ¿Oye? Oye, calla. ¿No has oído un timbre de lejos? No. Yo sí. Lo que oigo ahora son pasos. Ay, yo también. Deben de haber llegado. ¿Alguien se acerca? Sí, pero... Pero otra vez se va. Carlos, yo creo que nos están espiando por detrás de las puertas. También yo pienso igual. Carlos, que tengo miedo. ¿Quieres dejar de ser pesada? Hemos venido a ver a Juanito Maldonado y no me voy sin ver a Juanito Maldonado. Y si se quieren llevar el cenicero, que se lo lleven. Y si me quieren espiar detrás de las puertas, ¡que los espíen! Pero Juanito Maldonado es mi mejor amigo. No me voy de aquí sin darle un abrazo a Juanito Maldonado. Oye. ¿Qué? ¿Y si yo te dijera que a mí personalmente Juanito Maldonado me está cayendo gordo? ¡Pero Carlos! ¡Juanito! ¡Chico, pero qué alegría! ¡Ay, bueno, te llevo! Pero ¿cómo me iba yo a imaginar? Pues ya ves. ¡Pero qué sorpresa! ¡Figúrate yo! ¿Quién estás? Pues anda, que tú. Bueno, hombre, bueno. Eso digo yo. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo ha sido esto? Pues nada, que aquí que he venido con Mari. ¿Con Mari? Servidora. Sí. Ah. Aquí. Pues lo gusto. El gusto es mío. Malena es amiguita mía, vice triple. Ah, pues la cocinera me había dicho que... Yo la he presentado como mi mujer, como nunca se sabe. Claro, has hecho muy bien. En estos pueblos de provincia hay que andar con mucho ojo, ¿eh? ¿No te parece? Desde luego, desde luego. Pero no por ti, ¿eh? Por la gente. Sí, hombre, que sí, pero dame un abrazo. ¡No faltaba más! ¡Qué alegría, muchacho! Ya me lo figuro. Bueno, pero siéntate y cuenta, hombre, cuenta. Ah, pues nada, que estábamos en Madrid y apretaba el calor. Y le pregunté aquí a la nena, oye, ¿y si cogemos el coche y nos vamos para Córdoba? Pues andando. Y una vez ya en Córdoba, nos fuimos para Lisboa. Y allí en Lisboa vimos una tetera preciosa, inglesa legítima. Y la compramos. Y ya de vuelta para Madrid, pues nos detuvimos aquí. ¿Y qué tiene que ver la tetera con todo eso? Pues que te la hemos traído como regalo de bodas. ¿Quiere usted verla? Aquí está. No, no se moleste. Después. ¿No faltaba más? Bueno, hombre, bueno. ¿Y qué hora es a todo esto? Porque yo mi reloj lo tengo parado. ¿No había un reloj aquí encima del piano? Pues sí que había uno, pero se le ha llevado una señora. ¿Una señora? Sí. ¿Qué señas tenía? Pues era así bajita, con el pelo blanco. Ha pasado por aquí y se ha llevado el cenicero y el reloj. Ah, ha sido para limpiarlos con sidor. Pero qué alegría, muchacho. Simpático el chico este Carlos, ¿eh? Sí, que es muy majo. Bueno, y cuéntame tú, picarón, ¿con qué te has casado, eh? Hace 5 meses. ¿Y qué? ¿Qué tal? Fenomenal, chico. Estoy encantado. Ahora sí que soy verdaderamente feliz. ¿Y fue con esta chica que me escribiste en la primera carta? ¿Con quién? Con la telefonista. Carlos. Eso fue un pasatiempo de los primeros días. Esto es algo mucho más serio. Figúrate, para haberme casado yo con ella, estoy encantado, chico. De verdad, ¡qué alegría! Oiga, ¿y sí. para qué quería usted saber la hora? Ah, sí, ya decía yo. Bueno, pues por si se os hacía tarde o algo, ¿no? No tenemos prisa. Pues no, son solo las 8:20. Pero, ¿qué plan tenéis? ¿Seguís con el viaje, verdad? Ya tengo pensado cenar aquí. ¿Aquí? ¿En dónde? Pues aquí, en cualquier tabernita simpática. Por aquí habrá algo típico, supongo, ¿no? Claro que sí.
Yo os voy a indicar un sitio donde se come muy bien. Salís a la calle, torcéis la primera bocacalle a la derecha y justo antes de llegar a la plaza... Pero tú vendrás a cenar con nosotros, ¿no? ¿Con vosotros? Bueno, no sé, a ver qué piensa mi mujer. Se está arreglando un poco y ahora saldrá a saludaros. Claro, que donde se come bien bien es en un parador a unos 5 kilómetros de aquí. ¿Os gustan las truchas? Pues ahí hay las mejores truchas de toda la región. De modo que si cogéis el coche y os dais prisa, todavía estáis a tiempo de llegar. ¿Te da cosa de pensarlo, no, Mari? Claro que sí. Bueno, hombre, bueno. Qué alegría, ¿verdad? Mucha, mucha. Lo que se nota ahora es más calor, ¿no? No te extrañe que empiece a llover dentro de nada, porque si por el día hace bochorno, por la noche ya se sabe. Tormenta y lluvia torrencial. Porque tú no sabes lo que llueve aquí. ¿Ah, sí? ¡Una barbaridad! Es un poco molesto, pero tiene la ventaja de que por las noches refresca e incluso pasamos frío. Y las duchas que estarán fresquitas, ¿no? Fresquísimas, recién pescadas. El río está justo al lado, ya lo veréis al llegar. Y por aquí no habrá truchas, ¿no? Por aquí, aquí no hay de nada, hombre, aquí no hay de nada. Oiga, ¿quién es? ¿Quién? La señora esa que quita y pone cosa. Ah, sí, es mi suegra. Ay, muy la buena suegra. ¿Y sabe el español o solo habla algún dialecto? ¿Por qué dice eso? No, porque como está un poco charlatana... Está educada a la antigua y solo habla con aquellas personas a las que previamente ha sido presentada. De todas formas, Carlos, si algún día se da la ocasión, te la presento. Pues me haría mucha ilusión. Pues digo yo... Que si la noche se va a meter en agua, yo creo que lo mejor sería que continuáramos el viaje, ¿verdad, Mari? Pues sí. Y no podemos llegar a lo de las truchas. No tardaremos en hacer trueno. Pues nada, hombre. Una vez que te he dado un abrazo... ¿Y la tetera? Pues mucho gusto. Estoy pensando en que no podéis marcharos todavía. Ah, ¿no? Claro que no. Mi mujer sabe que estáis aquí. Se puede llevar un disgusto si os vais sin saludarla. Bueno, igual ya la puede usted saludar, el no, maestro, ¿no? De eso. Le diré que tenéis algo de prisa y que venga enseguida. Le veréis qué encanto de mujer. Ahora mismo vuelvo, no tardo nada. ¿Con qué Juanito Maldonado, eh? Sí. ¿Con qué menudo tío tu amigo Juanito Maldonado? Ya ve. ¿Y con este era con el que te pegaba las cuelgas, padre? Hombre, siempre lo hemos pasado muy bien. ¿Y con qué más que un amigo era un hermano, no? Ya te he dicho que sí, pero algo raro sucede aquí. Hemos debido llegar en mal momento. ¿Y por qué no nos presenta la suegra? ¿Y por qué no desenvuelve siquiera la tetera? Desde luego, eso ha sido una impertinencia. Y otro nos hubiera ofrecido algo de beber, incluso nos hubiera enseñado la casa. Pues sí, realmente. Oye, yo creo que nos deberíamos marchar. No podemos irnos de que venga ella. ¿Qué? ¿La de la novelita verde? Menuda sinvergüenza. Ya que estamos aquí, aunque solo sea por curiosidad. Calla. ¿No has oído un trueno? No. Yo sí. Lo que oigo ahora es un chaparrón. Ay, lo que nos faltaba. Y que estoy doliendo a gato. Cada vez más. Bueno. Pues ya le he dicho que os vais enseguida y saldrá a saludaros inmediatamente. Se estaba tomando una ducha, ¿sabéis? Es una manía que tiene. Siempre que sale, que llega de la calle, se mete en la ducha. Ya le he dicho quién eres y está encantado de conoceros. También le he dicho que estáis casados. No porque Julieta tenga ningún tipo de prejuicios, porque ella es una mujer muy moderna. Pero una provincia es una provincia, no debes olvidarlo. Claro, claro. Espero que usted, señorita, no se moleste. Yo, qué va, ya estoy habituada. ¿Se puede? Pasa, Julieta, pasa. Perdónenme que les había hecho esperar, pero no sabía que se fuera a ir tan deprisa. Mira, Julieta, estos son Carlitos Bustamante y su mujer. Es un amigo del que ya te he hablado en alguna sí, que otra ocasión. ¿Verdad? Me acuerdo perfectamente. Ay, no le doy la mano.
No sea que se me vaya a caer el gato al suelo. No se preocupe. Celebro mucho conocerla. Mucho gusto. El gusto es el mío. Pero siéntense, siéntense, aunque solo sea un momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Quieto, mi niño. Quietito tú, cielo. ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Es para estar contento o no? Y así, al natural, sin maquillaje de ningún tipo. Comprenderás que con ella aquí no me quiere acordar de Madrid para nada. Buena, inteligente, una joya. Ay, no exageres, Juan. No exagera nada, señora. ¿Y cómo dice? Hablaré un poco más alto. Es que está un poco sorda. ¿Ah, sí? ¡Que digo que no exagera nada! ¿Quién? ¡Su marido! ¡Ese señor que tiene usted al lado! Oiga, ¿pero por qué dice usted eso? Por si acaso no ve bien tampoco. ¡Ay! Yo veo perfectamente. Y no es necesario que me griten tanto. Cuando hace más tiempo oigo un poco menos, pero oigo, ¿eh? Claro. De viaje, ¿no? Pues sí, dando una vueltecita. Y a lo mejor en coche. Sí, ahí en la puerta lo tengo. Vienen de Lisboa. Qué lejos, ¿verdad? Sí, muy lejos. En el extranjero. ¿Y no les da miedo con tantos accidentes como hay? Cada día más. ¿Qué va? No guarde cuidado. Aquí mi esposo conduce muy bien el tío. Nosotros no tenemos nada que temer. En primer lugar, porque no tenemos coche. Y en segundo, porque no vamos a ninguna parte. Por las tardes, un ratito la novena. El domingo, algún cinematógrafo. Naturalmente, Juan va todos los días a la oficina. Y luego un ratito al casino. Pero enseguida se vuelve a casa. Que es donde verdaderamente se está bien. Tío, pero estoy... Y como tenemos toda clase de comodidades, pues estamos al pelo. Ahora hemos puesto una ducha en la cocina. Y no sabe usted lo bien que lo pasamos. ¿Verdad que la casa está muy acogedora? Sí que lo está, sí. El otro día me estuve poniendo las pitas en los tiestos y han quedado muy alegres, ¿verdad? Sí, señora, muy alegre. ¿Y veis el Quijote de allí? El de encima del piano. También lo ha hecho ella. Ya. ¿Y la muñeca? ¿Les gusta la muñeca? Me la regalaron por el día de mi cumpleaños. Y como va vestida de gallega, a mí se me ha ocurrido ponerle el nombre de Carmiña, a que le va muy bien. Hombre, ¿no podría irle mejor? ¡Le va mentiparado! ¡Mira, usted fuma! Uy, ¿por qué? Yo no, qué risa. No, yo le tengo... Ya se lo he dicho antes. ¿Una joya? Ni fuma, ni bebe, ni lee novelas. De todas formas, a mí no me molesta que los demás lo hagan, lo que en estos tiempos me parece muy lógico. Pero yo no sé, yo no creo que valga para eso. Yo soy otro tipo de chica. Desde luego, y con mucha personalidad. Pero usted sí puede fumar, señora. No, gracias. Bueno, y ya le habrá dicho Juanito que nos hemos permitido traerle un regalo de bodas. Lo hemos comprado en Lisboa. ¿Ah, sí? Sí. No me habías dicho nada. Lo hemos comprado en Lisboa y lo tenemos en esta caja. Se lo voy a dar. Ya verás cómo le gusta. Ay, sí. Toma, aguántame el gato. Sí. ¡Ay! ¡Pero si no lo has abierto todavía! Ya ves, no me ha dado tiempo. ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? Es una tetera. Ah, una tetera. Toma, Juan, ponlo en la mesa. Sí. Y devuelvan el gato. Oiga, señora, ¿es que teteras tienen muchas? No, que va, ninguna. Bueno, supongo que ustedes se van a quedar a cenar esta noche. Pues mire usted, señora, como la noche se ha metido en agua, a lo mejor va a ser que nos vayamos. Pero eso es una temeridad. Justamente porque está lloviendo mucho,
Es preferible que esperen a que escampe. Pero, de todas formas, Julieta, ellos tienen sus planes que no debemos modificar. Pero si ganan el viaje o no, en algún sitio tienen que cenar. Y puesto que ya están en casa... A ti no te incomoda, ¿verdad, Juan? ¿A mí? ¿Qué va? Figúrate, mi mejor amigo. Eso va a ser mucha molestia para usted, señora. Nosotros ahora cogemos y nos marchamos para Madrid. ¡De ninguna manera! Ustedes se quedan a cenar esta noche con nosotros. Y si sigue el mal tiempo, cosa que no me extrañaría nada, ¿eh? Se quedan también a dormir. Pues que vaya a ser y hay habitaciones de sobra. Ahora mismo voy a decir a Fabiana que prepare todo lo necesario. De todas formas, Julieta, si ellos quieren irse... Ya está toda. Vuelvo enseguida. Hasta ahora, mismito. Ahora, ahora. ¿Qué os parece? Muy simpaticona. Lo que creo, Juan, y perdona si soy un poco indiscreto, es que un poquitín mayor que tú sí que es, ¿no? Me llevo exactamente con ella 7 años. Pero yo las prefiero así, porque así son más experimentadas. ¿Más experimentada de qué? Pues en todo. En todo. Y en una mujer eso es fundamental. Ya estaba yo cansado de aquellas muchachas jóvenes de 22 y 23 años, todas muy rubias, todas muy pintadas, todas muy iguales. Pues que no te acuerdas. Hombre, pero hay que reconocer que algunas de ellas eran bastante monas. Monas, monas, como si eso de la belleza física tuviera algún tipo de importancia. Bueno, pero... ¿A quién confianza? Aparte de simpática, que no cabe duda que lo es... Dinerito sí debe tener, ¿eh? Ni 5 céntimos. Ni esperanza además de tenerla, porque su familia es muy pobre. Bueno, más que pobre, de origen muy humilde. ¿Y este piso de quién es? Mío. ¿De quién va a ser? Lo compré ya amueblado. Y ellas vivían en el interior de una casa próxima. Ah, entonces ya caigo. Lo que debe de pasar es que su mujer hace muy bien el pote gallego. ¿Guisar? Pero vamos... Para nada, en absoluto. Yo no he visto nada más torpe en la cocina. Todo se le cae al suelo, todo. En fin, voy a ir a ayudar a Julieta porque seguramente quiera serviros unos aperitivos y tengo las botellas guardadas bajo llave. Es inútil decirte que conmigo tienes plena confianza y que no quiero que esta invitación de mi mujer te resulte violenta. De modo que si te quieres marchar, te marchas. Es que como está lloviendo tanto... Eso sí. De todos modos, yo sé lo que son este tipo de embarques. De modo que si después de la cena tú quieres poner un pretexto y marcharte, lo pones y te marchas. Y yo te ayudo, que para eso somos amigos. ¡Qué demonios! Pero qué alegría, muchacho, qué alegría. ¿Qué me dices? Nada. ¿Tú comprendes esto? ¿Yo? Este es el de Miss Europa 1956. ¿Este? ¿Y el de la modelo Marilyn? Yo es que no entiendo cómo un hombre ha podido caminar tanto si apenas hace 2 años que se vino de Madrid. Es que una provincia, por mucha provincia que sea, puede deformar tanto la personalidad como la de Juan. Es que hay una explicación para que se haya casado con esa gorda. Y verás que él tiene interés en que nos marchemos. Eso no puede estar más claro. En cambio, ella quiere que nos quedemos. Al menos lo parece. ¿Y por qué cada vez que le hablamos de la tetera es como si le habláramos de su padre? Yo qué sé, yo ya estoy hecho un jaleo. ¿Y quién fuma aquí con la boca pintada? ¿Y quién lee la novela verde? ¿Por qué esta señora no se da, no? Ya soy de Juan, que ni fuma ni lee, a no ser que tenga una doble personalidad y lo haga sin darse cuenta. Eso y para evitarlo se dé tantas busas. Pues puede ser. Pero, ¿sabes lo que te digo? Que nosotros ahora mismo nos vamos a marchar. Vamos a esperar a ver qué pasa. Y a mí no me importa lo que pasa aquí. Y puesto que Juan nos ha dicho que busquemos cualquier excusa, ahora mismo la pongo yo. Venga, vamos saliendo. Ay, aguarda que vengan. Ya lo llamaremos desde el pasillo. Ay,
se quede. ¿Se puede? Sí, pasa, pasa. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? Pues Juan estará en la cocina ayudando a Fabiana a abrir unas latas de conserva. Pues ¿por qué? Yo vengo de allí y no lo he visto. ¿No? No. Bueno, habrá ido a la despensa por ellas. Bueno, pues es que estos señores se van a quedar a cenar. Es posible. Sí. ¡Ay, cuánto me alegro! ¡Qué bien! ¡Qué simpático! ¡Sí, es mi madre! Sí, no la conocemos mucho de vista. ¡Encantada! Pero, por favor, siéntense, siéntense. No guarden cumplidos. Están ustedes en su casa. Pónganse cómodos. Muchas gracias. Le advierto que no tardaremos mucho tiempo en marchar. ¡Ay, es que no, mamá! Se querían marchar, pero como está lloviendo tanto, yo les he dicho que se pueden. Has hecho muy bien. La hospitalidad es lo primero. Sí. Ah, y ustedes me deben perdonar, porque antes cuando pasé por aquí no les dirigí la palabra. Pero es que Fabiana me había dado unos informes de ellos nada favorables. ¿Es posible, mamá? Sí, imagínate. ¿Qué me dicen? Estos señores que se hacen pasar por amigos de Juan, en realidad son unos periodistas que vienen de Madrid a hacer un reportaje sobre el asunto de la tetera. ¡Jesús, qué tontería! Y como además el señor lleva esa cámara de retratar, pues... Oiga, señora, ¿y a qué tetera se refiere? Bueno, eso es que fue un asunto muy delicado que pasó aquí en la casa. Y por causa de ello, entraron aquí muchos curiosos. Ya. Yeah. Y algunos aprovecharon para llevarse aquello que encontraron a mano. Nada de valor, desde luego, pero que siempre es muy desagradable que desaparezcan las cosas. Y desde entonces, Fabiana se ha vuelto muy desconfiada con los extraños. Y como Juan la mima mucho y le da muchos favores, pues... Pero es que Fabiana, antes de casarnos, ya estaba a su servicio. Ya. ¿Usted fuma, señora? Ay, ¿por qué no fumar yo? Está usted un poco pesadita con esa pregunta, ya, ¿eh? No, no, no es pesada, verá. Es que antes hemos visto una punta de cigarrillo manchada de rum, y claro, yo pensé... ¿Dónde? Ahí, en el cenicero. Me lo llevé yo. ¿Otra vez entonces, mamá? Otra vez, hija. Ay, si se enterase Juan. Oiga, señora, ¿de qué es lo que Juan no debe enterarse? No tiene importancia. Son pequeños asuntos de familia. Bueno, mamá, vete a la cocina a buscar a ver si está Juan allí porque está tardando mucho. Sí, hija. Con su permiso. ¿Usted lo tiene? Le ha dicho que se marche para poder hablar con nosotros a solas, ¿no es eso? ¿Para poder hablar con usted? ¿De qué? ¿De todo? No, no lo entiendo. Entonces, ¿por qué insistió usted tanto en que nos quedásemos? Porque estaba lloviendo mucho y no me gusta que se mojen. Es que nos lo ha rogado usted de una manera muy especial. ¿Y a qué le llama usted una manera muy especial? Casi nos lo ha suplicado. Es que entre gente bien educada es costumbre insistir. De todos modos, lo ha dicho usted con un tono como si aquí ocurriese algo. ¿Aquí? Ay, ¿aquí qué puede ocurrir? En estas ciudades pequeñas nunca ocurre nada de particular. Y la vida pasa monótonamente. Ese es su gran defecto. Pero también podría convertirse en su principal virtud. Lo que no me explico es cómo Juan, acostumbrado a la vida de Madrid, rodeado de chicas jóvenes y bonitas, está aquí como pez en el agua. Pero bueno, siéntense, siéntense. Con su permiso. Muchas gracias. No, 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 no. La muñeca. Ay, te perdono. ¿Se puede? Sí, pasa, pasa. Buenas noches. ¿Qué hacías? Tumbada en mi cuarto. ¿Leyendo? No, he dormido mucho. Tenía sueño. Y después, cuando me desperté, estaba tan a gusto en la cama que me quedé un rato oyendo llover. A oscura, con los ojos abiertos.
Ya es tarde, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quiénes son? Son unos amigos de Juan. Muy feliz de conocerlos. Encantado. Es mi hermana Alicia. ¿Qué es su hermana? Sí, la que fuma y se pinta. Qué bien es. Lo que es que habían visto un cigarrillo manchado de rus y no se podía imaginar quién podía fumar en esta casa. Bueno, pero eso no creo que le deba extrañar a nadie, ¿no? Pero no es que nos extrañase completamente. ¿Entonces qué? No, señora, es que nosotros habíamos pensado que... Le gusta pensar mucho por lo visto, ¿no? Lo malo de la gente es que piensa demasiado. Y sin saber por qué, pasa en un mundo de la cosa más insignificante. Yo hace tiempo que no me tomo la molestia de pensar. Duermo, fumo, leo. Ay, ya sabes que a Juan no le gusta que fumes, Alicia. Son tantas las cosas que no le gustan a Juan que no hay que hacerle demasiado caso. Oiga, señora, ¿y usted soltera? Sí, ¿soltera? ¿Por qué lo pregunta? No, por nada, por nada. Soltera y sin compromiso. ¿Ustedes son de Madrid? Sí, de Madrid. ¿Y la señora es su esposa? Pues sí. ¿De teatro, tal vez? Alicia, ¿por qué preguntas eso? No lo sé. Se me ha ocurrido de repente. Yo no pienso nunca, pero tengo intuición. ¿Me he equivocado? Pues no. Una servidora es de revista. Yo he trabajado mucho en La Latina. Ya. ¿Y Juan, dónde está todo esto? Está ayudando a Fabiana a preparar algunas cosas, porque estos señores se van a quedar a cenar con nosotros. Pues me alegro muchísimo, de verdad, pero mucho. Y a lo mejor se quedan también a dormir. Eso era lo más difícil. ¿Cómo tenemos que estar a primera hora en Madrid? Aquí tenemos una habitación de huéspedes muy confortable. ¿Y esto qué es? Esto es un regalo de bodas que han traído estos señores. ¡Oh, qué ilusión! ¿Qué es? Es una tetera. Ya ves, si lo hubiésemos tenido aquel día, su regalo, señor, ha llegado demasiado tarde. Bueno, ¿qué? ¿Charlando o no? Sí, aquí, charlando, contento. Bueno, ¿y os quedáis finalmente a cenar o qué? Pues claro que sí, ya está hablado, Juan. ¿Y el aperitivo? Es que he pensado que si empezamos con el aperitivo y todas esas cosas, a mis amigos se les puede hacer muy tarde para irse. De modo que le he dicho a Fabiana que se ponga inmediatamente a hacer la cena. Así, ellos, cuando terminen, pueden marcharse. Tampoco tenemos tanta prisa. ¿Qué tal, Mari? Claro que no. Bueno, figúrate, yo encantado. Hola, Alicia. Hola, Juan. ¿Qué has estado haciendo? Durmiendo. Me acabo de levantar ahora. ¿Os han presentado ya a Alicia? Sí, claro, claro. Es mi cuñada, la hermana de Julieta. Ya. Las conocí a las dos el mismo día. En la terraza de un café. Sí, el único bueno que hay aquí, el comercial. Era verano. Agosto. Ay, un atardecer bochornoso. Un amigo en común nos presentó. El recaudador de contribuciones. Sí, don Emilio Pantuquino. El mismo. Nos sentamos en la misma mesa y tú, Julieta, estabas tomando un agua con gas. Sí, efectivamente. Y yo un limón helado. Y allí estaban las dos, tan señoritas de provincia, tan elegantes, tan candorosas. Ya. Eso es todo. Ya. Anda, Alicia, ¿por qué no tocas un poco el piano? ¿El piano? Estando de luto, ¿cómo está? No me parece correcto que toque el piano. Ah, ¿es que está usted de luto? Sí, ya lo ves. ¿Y por qué? Está de luto por el asunto aquel de la tetera. Ah, pero ¿ya les has contado? Un poco por encima. Fue realmente lamentable. Aunque bueno, por un día. Eso es verdad. Y como están de visita estos señores... Tiene parte de la impresión que se lo están tratando aburriendo muchísimo con nosotros. No, ¿qué va? En absoluto. ¡Venga que no! ¡Ya sabes cómo son las provincias! Nosotros los pobres provincianos. Nuestras vidas no tienen ningún interés. Anda, toca, Alicia, toca. Sí, Madre de Dios, ¿qué quieres, Fabiana? El señor
Seguro que es el cura. ¿Qué pasa? ¿Qué cura tan simpático? No sé lo que ¿Y cómo es eso? Pues nada, que vino antes un momento, pero se fue enseguida. Qué extraño que Fabiana no nos haya nada de él. Sí que es raro, sí. Bueno, ¿y qué les dijo? Pues nada, que se iba a echar una cabezadita al casino y que después volvería. Ah, que no estás despabilado para la partida que tenemos. Sí, sigue, sigue. ¿Qué dicen ustedes? Pues ya ve, padre. ¿Qué quiere usted que digamos? Aquí tan ricamente pasando la velada. Claro que sí. Qué asco de muñeca, ¿verdad? Pues sí, señor, es bastante asquerosa. Lo malo es que no sé dónde ponerla y tengo que tenerla en brazos. ¿Y por qué no la deja usted en el suelo? A mí lo que me gustaría de verdad es tirarla por el balcón. Pero no me atrevo. Vamos, anímese un día es un día. No. Que después me pueden criticar. Ustedes no saben lo que se critica aquí todo. ¡Menuda ciudad es esta! Es de suponer. Aunque viniendo de Lisboa, donde debe haber tanto barullo, estarán ustedes encantados de encontrarse en un lugar tan apacible como este, ¿verdad? Pues sí, señor, sí. Y con un cura y todo, ¿eh? Fíjate. ¿Ustedes en Madrid suelen cenar con algún cura? Pues no, no es frecuente. Un día sí cenamos con un señor de luto, pero claro, no es lo mismo. Pues les voy a decir una cosa. Cada vez que hay un cura en casa, pone muy bien de cenar. Yo no sé por qué será, pero a los curas nos dan unas cosas la mar de ricas y la mar de plata. ¿Ah, sí? ¡Claro que sí! A ver si se cree usted que uno se meta cura así de guagua. Desde luego, esta noche hemos cenado divinamente. ¡Qué truchas, eh! ¡Fenomenales! Pues ya ve, a nosotros que nos habían dicho que en este sitio no había truchas. ¡Hombre! Si es la especialidad de la región. Aunque el otro día, a 5 kilómetros de aquí, me pusieron unas truchas horrorosas. ¿Sí? Sí, como usted lo oye. ¡Horrorosas! En un parador junto a la carretera. Claro que no es de extrañar, porque en ese lugar ya ha habido varios casos graves de intoxicación. Recomendado mucho el parador ese. ¿No es posible? Sí, un amigo de este. Tío estupendo, ¿sabe, padre? Un amigo fenomenal. Y más simpático que nadie. ¿Quieres callarte de una venena? Hijo, lo que tú quieras. Lo que yo no sé es lo que estará haciendo Juan, que no viene. Nos han dicho que pasáramos a tomar el café, pero de momento ni viene la familia ni viene el café. Ay, ¿no querrá usted creer que nos quieren dar esquinazo? Ustedes puede ser, pero un sacerdote como yo no creo que se atreva. Oye, padre, ¿y usted viene a esta casa con mucha frecuencia? Pues esta es la segunda vez que vengo a cenar. Pero si yo les contara lo que me pasó la primera vez. Ay, ¿qué le pasó? No, nada, nada. Además, ahora cállense que me parece que viene alguien. Se puede. Aquí le traigo el café para que se lo tome. Gracias, gracias. Y... les traigo café para todos y para toda la pesca. Les traigo una tacita para cada uno con su azúcar y todo. Muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Dónde se lo pongo? Póngalo usted aquí, por favor. Sin favor. Aquí se lo dejo y ya está. Oiga usted, ¿y los señores no vienen? Pues están preparando la mesa de la baraja de cartas y la mesa del comedor para la partida. A no ser que usted se ponga malo. Hombre, no creo yo que me ponga malo otra vez. Pues me alegraré mucho. Pues muchas gracias. No hay que darlas. ¿Desea algo más? No, nada más.
Pues buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿entonces resulta que la otra vez se puso usted malo? Me puse malísimo. Pero ustedes no digan nada, ¿eh? Oiga, padre, es que a nosotros nos gustaría saber. Pues toma, y a mí también. Pero de momento lo que tienen que hacer es no tomarse ese café. Anda, ¿y por qué no? Pues por si acaso. ¿Cómo que por si acaso? Hombre, ustedes no se lo tomen y no me pregunten nada más, caramba. Que acaban de llegar y ya quieren saberlo todo. Pero es que si no lo tomamos, lo van a notar. No lo van a notar porque lo vamos a echar en este jarrón. ¿Ah, sí? Claro que sí. A ver si se cree usted que los jarrones sirven para otra cosa que no sea para echar el café. Bueno, pero oiga usted... Hija, y usted cállese, cállese, caramba, que no hace más que meter baza, ¿eh? Sí, señor. ¡Ya está! Así no notarán nada. ¡Y asunto concluido! Oiga, padre, ¿pero entonces usted cree que ese café está un poco...? ¿Yo qué voy a creer? ¡Por Dios y por María Santísima! ¡Yo no creo nada! Pero considero que el café estará mucho mejor en este jarrón que en cualquier otro lugar. ¿No les parece? Claro. Pues entonces no hay nada más que hablar. Oye, yo creo que no deberíamos marchar a casita. Lo digo por tu madre, que a lo menos estoy tranquila. Pues sí. Yo creo que deberíamos marcharnos. De alguna manera, ustedes no se pueden marchar. Eso, padre, es que estamos muy cansados y deseando llegar a Madrid. Pues si están ustedes cansados, se meten en la cama y ¡pa! ¿En la cama? ¡Claro que sí! Pero qué pasa, dice usted, señor cura. Juan quiere que echemos una partida. Pero si están ustedes cansados, se meten en la cama y Santa Pascua. Pero es que antes tendríamos que ir para recoger los maletines que tenemos, los pijamas y esas cosas. De todos modos, yo creo que nos deberíamos marchar. De ninguna manera, ustedes se quedan. ¿Pero por qué? ¿Eso? ¿Por qué? ¿Qué por qué? Antes les dije que iba a ir a dar una cabezada para estar despabilado. Pues bien, di la cabezada y estoy despabilado. Y es necesario que se quede. De manera que ahora va usted al comedor y le dice a Juan que va a salir a recoger el maletín ese. Sí, señor. ¿Y yo qué hago? Usted se queda aquí, sentadito en este sillón. Oiga, padre, ¿pero qué es esto? Y no me pregunte nada más, ¿eh? No me pregunte nada más, que se pone usted muy pesado, ¿eh? No, señor. Venga, hombre, váyase. Señor. Me parece que está usted un poco asustada, ¿verdad? Uy, anda, porque iba a estarlo. Sí, está usted asustada. Y yo lo comprendo. Pero si pudiera tener una conversación con ustedes... Pero una larga conversación, ¿comprende? Es que antes hemos estado a solas un rato. Pero expuestos a que llegaran en cualquier momento ya que los estamos esperando. No, no era el momento. Y es imprescindible que yo me quede a solas con ustedes. Totalmente imprescindible. Bueno, oiga, ¿entonces qué es lo que pasa? Porque es necesario que me quede a solas con ustedes para tener cualquier pretexto para hablar con usted y con su marido. ¿Y entonces lo de la tetera? ¿Cómo? ¿Es que sabe usted lo de la tetera? Hombre, ¿cómo saberlo? Saberlo no lo sé. ¡Calle! ¡Alguien viene! ¿Qué? ¿Han tomado ya ustedes el café? Sí, claro que sí. Estaba muy rico, ¿verdad? Sí, la madre Gutle. ¿Pero usted qué hace aquí? Pues ya ve. Charlando con el párroco. Pues su marido está esperando, ¿verdad? Para ir a recoger el maletín. Sí. Y mi hermana Alicia va a ir también con usted. Ah, bueno, pues entonces, con su permiso, ¿me voy, padre? Claro que sí, váyase, hija. Ay, pues entonces hasta ahora mismo. Hasta ahora, adiós. Ay, qué malasita es, ¿verdad? Mucho, mucho. Ay, padre, perdónennos si hemos tardado un poquito en venir con ustedes, pero es que estábamos preparando la mesa para la partida. Y ya sabe usted que Juan es muy ordenado para todo. Que si las fichas, que si los ceniceros, que si los asientos... No tiene importancia, no se preocupe. Y como además no puedo yo salirme ni... Porque quiere que le ayuden todo. No puede prescindir de mí para nada. Lo veo completamente lógico. Y a veces me pregunto cómo puede estar tan enamorado de mí. Porque yo como mujer valgo bien poca cosa, ¿verdad, padre? Mujer, si es usted estupenda. Bueno, sí, pero... De todos modos... Oiga,
¿Y usted se encuentra bien? Creo que sí. Cada vez que me acuerdo de la última vez que vino. Vamos, vamos. No hay que hablar de eso ahora. Bueno, pues ya se han ido a encerrar el coche y cuando lleguen jugaremos nuestra partida. ¿Y qué? ¿Qué le han parecido a usted de estos amigos míos, padre Leocadio? Pues me han parecido muy bien. Ahora que parece que tienen cara de asustados. ¿Verdad que sí? Yo también lo he notado. Pues no sé por qué iban a estar asustados. Vamos, no me lo explico. Pues si no asustados, por lo menos cara de tonto sí que tiene. Claro que el turista tiene cierta cara de tonto siempre. Yo lo achaco a que desde la mañana a la noche se pasan el día mirando cosas que no les importa nada en absoluto. Que si un museo, que si una catedral, que si una montaña. Esto a la larga tiene que entontecer. Ya de por sí, el turista tiene cierta predisposición. Lo que es evidente es que si no hemos venido antes aquí es porque Juan no quería estar con ellos. Hombre, ¿pero por qué? Porque aparte de esa cara de despistado, son muy amables. No es la visita lo que me ha molestado, padre. Lo que me molesta es que mi mujer les haya invitado a quedarse a cenar y para colmo les haya dicho de quedarse a dormir. Porque yo supuse que a ti te gustaría mucho que yo fuera atenta con ellos para que cuando fueran a Madrid dijeran de mí que soy una chica muy simpática y muy fina. Pues no me ha gustado nada. Ni tampoco me gusta que tu hermana les haya acompañado al coche. Y todo esto además nos retrasa en nuestra partida y el padre Leocadio no se puede acostar muy tarde. Hombre, y esto es que yo me puedo acostar cuando me dé la gana, que para eso ya soy mayor. Pero tendrá usted que madrugar, ¿no? Pues madrugo, y después me echo una siesta de padre, muy señor mío. No hay que tomarse todo esto a la tremenda. Me molestan las visitas que se presentan de imprevisto, así sin tener la delicadeza de anunciarse antes. Es que si las visitas se anunciasen antes, entonces no habría visitas. Porque hay que ver los pretextos que inventan a todo el mundo para no recibir a nadie en su casa. Yo no he visto nunca imaginación tan portentosa. Todo el mundo tiene un orden y unas costumbres establecidas en su vida. Y a mí me gusta estar en casa con los amigos que yo invito, como usted. Pero que se me cuelen... Nah. Y además, Julieta, mi amigo no hace nada más que mirarte. Eso sí, me mira mucho. Yo también lo he notado. Es que usted ha tenido celos. ¿Y por qué no? Esta gente de Madrid no respeta nada. Y sobre todo, si yo quiero jugar mi partida a tiempo, ¿por qué voy a tener que estar aquí esperando? Y además, Julieta, tú sí que te tienes que acostar temprano, que mañana está citada a primera hora con el dentista. Es que también tiene usted la boca mala, hija. Mi padre también. Es mala suerte, ¿eh? Es un asunto sin importancia, pero como el tiempo ha empeorado, temo que sea catarro. Pues yo no noto ni con fresquito. Pues yo sí. Y Julieta también es muy friolera. Pero menos mal que hemos comprado una estufa de gas para estos casos. ¿Cómo? ¿Que han comprado ustedes una estufa de gas? Sí, ayer la compró Juan. Pero no creo que esto le interese al señor cura, Julieta. ¿Y dónde la tienen? Está instalada en nuestro dormitorio. Y si la noche sigue tan desapacible, hoy mismo la vamos a encender. Ya sabe usted que a Juan todo lo que es confort le entusiasma. Pues porque soy muy casero y porque lo que realmente me gusta es estar en casa. Claro, claro. Desde luego. Anda, Julieta, ¿por qué no vas a la despensa por una botella de anís? Porque usted, padre, querrá una copita de anís, ¿no? Naturalmente. Ay, pues voy a preparársela. Con su permiso, padre Leocadio. Usted lo tiene. ¿Sabe usted por qué le dije a Julieta que se fuera, padre? No. Para contarle a usted el motivo de mi enfado. ¿Y cuál es? Que estos amigos míos no están casados. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Que no están casados. Y ellos dicen que sí. Y hacen vida marital. ¡Qué barbaridad! Pues eso es un pecado la mar de gordo. Naturalmente que lo es. Y llevan puestos unos anillos para disimular. ¡Caray, qué cucos! Y que yo todo el tiempo les estaba diciendo que se acostaran. Pues ese es el motivo de mi enfado. ¿Comprende usted ahora, padre? Porque como es lógico, ya Julieta no se lo he dicho. Y ella les ha invitado a quedarse a dormir. Ya ve usted qué inmoralidad. Desde luego la cosa es seria, ruda. ¿Y los dos son solteros? Los dos. Pues esto hay que solucionarlo. ¿Cómo? Pues diciéndoles que se casen. Pero no se van a casar esta misma noche. ¿Cómo que no? Yo les puedo casar en un periquete. Pero... No van a querer.
¡Pues que se aguante! Todo menos que en una casa honrada como esta. Con su mujer, que es una santa. Y con su madre, que también lo es. Y con su cuñada, que es una virtuosa señorita, pase la noche en unos emacebados. Bueno, pues hasta aquí podríamos llegar. Usted, cuando vuelva, me lo deja a mí, que yo les arreglaré las cuentas. Pero no debemos disgustarse, padre. ¿Cómo que no? Pues eso también estaría bueno. ¡Qué barbaridad! Y yo que todo el tiempo les estaba diciendo que se metieran en la cama y ellos así, como si nada. Y eso no es lo peor. Lo malo es que él es un poco gafe. ¿Ah, sí? Siempre que él está en algún sitio ocurre alguna tragedia, siempre. Pues usted me los deja a mí. Y si no los caso, los echo. Pero ahora van a saber que se lo he contado yo todo. Y por otra parte, no vamos a tener tiempo de jugar la partida. La partida puede esperar. La decencia es lo primero y un sacerdote no puede permitir una cosa así. Lamento ahora haberle dicho. No tiene usted que lamentar nada. Ha hecho usted muy bien. Pues estaría bueno. Hola. 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 Hola, ya están ustedes de vuelta. Pues sí, padre, ya estamos de vuelta. Como sigue lloviendo tanto, pues solamente hemos hecho bajar y subir. ¿Y aquí en estos maletines? Traemos nuestras cosas. Bueno, ¿y Alicia, dónde se ha quedado? Pues ahí en el comedor, con tu mujer y con su madre. Y nos ha encargado que vengamos a buscarles, porque ya está todo preparado para el culete. Y lo que no nos han dicho, en cambio, es cuál va a ser nuestra alcoba, para ir dejándole otras cosas. Porque a lo mejor nos acostamos. ¿De ninguna manera? ¿Ustedes nos acuestan? Pues ¿por qué no? Pues usted antes solamente se había decidido que nos metiéramos en la cama. Pues ahora digo todo lo contrario. Pues estaría bueno. Pero qué cosa más rara, ¿no? ¡Ande, Juan! Usted váyase para allá, que yo tengo que hablar con estos señores. ¿Con nosotros? Sí, con ustedes. Pero padre, yo creo que... Váyase, por favor, que no me siento nunca, ¿eh? No lo siento nunca. Bueno, pues adiós. ¿Qué hacen? Intentad cerrar esta puerta para que no nos oigan. ¡Y siéntense! Sí, señor. ¿Con qué? No están ustedes casados, ¿verdad? Ya se llevó a tu amigo, ¿lo está bien? Hombre, padre, no estamos casados, pero somos novios y por algo se empieza. Y mientras tanto duermen juntos, ¿no es eso? Solo cuando vamos de viaje para ahorrarnos una habitación en el hotel. Pero bien, es verdad que lo hacemos así, a lo tonto, sin picardía. ¡Pues de todos modos eso está muy feo! ¡Y no deberían haberse quedado aquí a dormir bajo ningún pretexto! Es que la mujer de Juan quiso que nos quedásemos. ¿No lo suplicó de alguna manera? ¿Cómo? ¿Usted que se lo suplicó? Sí, padre. Y entonces ya no sabemos lo que hacer. Porque el amigo de este no quería ni atado, pero ella sí. ¿Entonces dicen ustedes que se lo suplicó? Pues sí, como usted lo oye. Aunque luego se hizo la tonta. ¿Más tonta aún de lo que es habitualmente? Sí, señor. Pues eso debe ser por el cacharro. ¿Qué cachar? Uno que le han instalado en la alcoba. No, pero si usted nos quisiera explicar... Amigos míos, si me he querido quedar aquí a solas con ustedes, no es para hablar de esas relaciones ilícitas que ustedes sostienen y que yo repruebo enérgicamente. No es el momento ni el lugar para hablar de estas cuestiones. Entonces... Dígame usted, don Carlos. ¿Usted conoce a Juan desde hace mucho tiempo? ¿Y qué clase de tipo es? ¡Juanito Maldonado! ¡Fenomenal! Nosotros sabemos de su vida anterior, sus galanteos, sus aventuras. Lo que no sabemos es si es una buena persona. ¡Hombre! ¡Juanito Maldonado! ¡Un amigo estupendo! ¡Y un corazón de oro! Ahora que... ¿El qué? Que yo lo he notado un poco cambiado. Y además lo que no comprendemos es que... ¡Claro! Lo que ustedes no comprenden es que siendo dos hermanas, una guapa y la otra gorda, se haya casado con la gorda. Hombre, no hemos querido decir eso. Pues eso es lo que dice todo el mundo en la ciudad. Y dicen más cosas. ¿Cuáles? Amigos míos, tienen ustedes que alivar. Creo que esta noche va a pasar aquí algo terrible. ¿Ah, sí? No entiendo. O si no ha pasado, iba a pasar. Hasta que ustedes se presentaron aquí. La prueba es lo que le ha molestado a Juan esta visita. Desde luego, gracia no le ha hecho. También yo pienso igual. Porque ustedes han venido a interrumpir y él se tramaba algo. Por eso me ha invitado a mí a cenar esta noche como la noche de la tetera, para tener un testigo.
Oiga, padre, si usted siquiera quisiera explicarse. ¿Por qué? Sí, porque es que desde que hemos llegado no sabemos lo que pasa con la tetera. Ya nos gustaría, ¿eh? Ante todo, les digo una cosa. Que si alguien les pregunta que si tienen frío, ustedes digan que no. ¿Por qué? Porque entonces pueden encender la estufa. ¿La estufa? Sí, esa que compraron ayer, precisamente la víspera del día en que yo iba a venir. ¡Figúrense! Ya, bueno, pero este, oiga. ¡Pase, pase! ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues nada, charlando. ¿Y no tienen frío? ¡Ay, frío! Yo estoy así charlándome. Quiera tener esos calores. Yo en esta casa siempre estoy destemplada, incluso en los días más fuertes de verano. Oiga, pero ahora con la estufa... ¿Qué estufa? Esa estufa de gas que ha comprado su cuñado. Pues nunca me entero de lo que aquí hacen, porque lo que hacen es tan aburrido. Ahora están jugando al teresillo mientras ustedes llegan. Mamá, Juan y Julieta. ¡Al teresillo! ¿No es estúpido? Habiendo en el mundo tantas otras cosas que hacer. ¡Figúrese! ¿Le han mostrado ya su alcoba? Pues no, aún no. Tiene una cama grande. Estará muy cómodo allí. Los señores no tienen prisa. De todos modos, si quieren que les acompañe, está junto a mi cuarto. Y así podrán dejar los maletines. Bueno, no se moleste, ya los dejaremos después. Como ustedes prefieran, a mí no me gusta discutir. Y siento haberos interrumpido, pero es que para ir a mi habitación tengo necesariamente que pasar por aquí. No se preocupe. Hasta ahora mismo. Ahora. Oiga, padre, ¿y usted qué piensa de esta señorita? ¿Cuando les ha acompañado al garaje les ha preguntado algo? Pues no, nada. Por aquí, por allí, nada. Lo que sí parece es que vive como en otro mundo, ¿no? Pues no lo sé. A mí lo que me extraña es que diga que tiene frío y no sepa que han comprado una estufa. Oiga, padre, ¿y por qué no deja usted lo de la estufa para luego y nos explica antes lo de la tetera? Ah, es verdad, que ya había olvidado lo de la tetera. Pues bien, empecemos desde el principio. Alicia y Julieta son dos chicas de aquí, de la ciudad. Una guapa, moderna, alegre, esta. Y la otra antigua, mayor y gorda. De repente llega Juan destinado a la ciudad. Lo primero que hace es liarse con una telefonista que, según dice la gente, porque yo no entiendo de estas cosas, está sensacional. Y luego conoce a las dos hermanas. Sí, en un café. Pues bien, usted o yo, de no ser cura, nos hubiéramos casado con Alicia, que es la más guapita, ¿no es eso? Desde luego. Pues Juan se casó con Julieta ante el asombro de toda la ciudad. Desde luego es que para asombrarse. Claro, que hay una razón que lo justificaba. ¿Cuál? Que Alicia tenía novio formal. Pues entonces ya hay una razón. ¿Un cuerno? Hay una razón para no casarse con Alicia, pero no hay ninguna razón para casarse con la gorda. Eso sí que es verdad. Desde luego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente dice... Está enamorado de Alicia, pero como no se casa con ella, se ha casado con la otra para tenerla cerca. Y así sigue la cosa. El matrimonio parece feliz. Y el novio de Alicia, que se llama Ricardo, viene todas las noches a cenar porque está próxima a su boda. Ricardo vive en la misma calle, en la acera de enfrente. Esto es muy interesante, ¿sabe? ¡Ah, sí! ¡Mucho! En la acera de enfrente con su madre, que es viuda. ¡Ah, ya! Oiga, padre, ¿pero qué es lo que ocurrió con la tetera? Pues le voy a contar ahora mismo. Perdone, ¿se puede? Pase, pase. Ay, es que vengo a despedirme de ustedes. ¿Oh, tan pronto? Sí, porque tengo frío y además no me encuentro nada bien. ¿Y qué es lo que le ocurre? Pues creo que me ha sentado mal la cena. ¿Ah, sí? ¿Cómo usted lo oye? Pues usted ha cenado lo mismo que nosotros. Sí que es verdad. ¿Y ustedes se encuentran bien? Pues sí, de momento sí. Ah, pues entonces habrá sido otra cosa. A lo mejor, a lo mejor. ¿Y Juan qué hace? Pues allí jugando con Julieta. ¿Y Julieta se encuentra bien? Pues sí, pero últimamente los dos están sintiendo un poco de frío. Y es que desde luego ha refrescado mucho. ¿Y no le ha dicho Juan que vayamos? No, todo lo contrario. Juan me ha dicho que no les interrumpiera porque estaban ustedes tramando o tratando un asunto muy importante. Pero yo he venido a despedirme de ustedes. Y de paso, pues a llevarme el jarrón con el café.
¿Y cómo ha podido usted adivinar? No tiene importancia. Ya se sabe que las visitas, cuando se quedan solas, echan el café aquí. Y es que es tan malo. Bueno, pues, que descansen ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Ah, y su dormitorio ya lo tienen preparado. Y además, qué cama tan blandita. Oiga. ¿Qué? Ustedes se pongan con rumor de perros. ¿Es que me hablan de esa camita que lo tienen preparada? No haga usted caso, padre. A lo mejor no es tan blanda como dicen. De todos modos, esto de ustedes es una indecencia. Sí que lo es, padre. Pero no se distraiga usted ahora y siga usted con lo suyo. Eso, no se lo distraiga. A mí lo que me choca es que esta mujer se haya puesto mal. ¿Ah, sí? Sí, es muy raro. Pues a usted le choca todo, ¿eh? Hombre, porque es muy chocante. Bueno, ¿y entonces qué pasó con la tetera? Eso, cuente, cuente. Pues entonces, una noche me invitan a cenar para echar una partida de julepe. Yo, naturalmente, conozco a la familia de verle a la iglesia y a él en el casino. Pero nunca me habían invitado a su casa. Y yo vengo, ceno y ¡plaf! ¡Me pongo malo! ¿Cómo esta señora? ¡Muchísimo peor! ¿Le cayó mal la cena? Yo no sé lo que me pasa, pero me da un mareo. Y entonces Juan dice que me den un té. ¿Y qué? Que no me pueden dar un té porque no hay tetera. La que tenían se había roto la noche anterior. ¿Y por qué no se lo hicieron a usted en un caso? Porque yo soy una visita de cumplido. Y a las visitas de cumplido, si se les sirve un té, hay que servírselo en tetera. ¡Pase, pase! Ya me he puesto esto a ver si sigue entrando en calor. Ah, eso está muy bien. Y así abrigadita podrá irse usted a seguir jugando. Sí, para allá voy. Pues venga, que la estarán esperando. ¿Estaban ustedes hablando de la tetera? Pues sí, les estaba contando así a grandes rasgos. Era joven, alto, moreno, fuerte. ¿Quién? Ricardo. ¿Ah? A estas horas podíamos estar casados y lejos de aquí. ¿Y por qué lejos de aquí, hija mía? Y aún me lo pregunta usted, señor cura. Porque ni él ni yo podíamos resistir este ambiente de hipocresías, de murmuraciones, de chismes y maledicencia. Ni esta casa, donde le está prohibido a uno todo. Porque si voy a serle sincera, yo no me he puesto esta rebeca porque tuviese frío, sino como pretexto para fumarme un cigarrillo a escondidas en mi cuarto. ¿No es ridículo? Y todo porque a Juan no le gusta fumar. Y fumar es maravilloso. Y vivir. Y a ti no se vive. Pues resulta que el señor cura nos estaba contando que un día se puso malo y que pidió un té y que se les había roto la tetera. Fue la situación más cómica que se ha visto jamás. Y la causante de la muerte de Ricardo. Y todo por conservar las buenas formas y demostrar una educación pasada de moda. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntelo usted, padre. No, hija, mejor cuéntelo usted. Hombre, contad de que lo cuente a alguno si ustedes nos hicieran el favor. Fue hace 2 meses. A mediados de abril. Un lunes 15. ¡Ya! Y simplemente ocurrió que no teníamos tetera para servir el té al señor cura, que por primera vez venía a nuestra casa y era una visita de cumplir. Figúrense, una familia acomodada que carecía de un utensilio tan importante como ese. ¡Qué drama, ¿no? Pues eso fue todo. Bueno, ¿o no? ¿Hubo más? Hubo que mi novio se ofreció a buscar una tetera en su casa, que está enfrente, solo cruzar la calle. Juan le ayudó a bajar para abrirle el portal. Con las prisas, Ricardo perdió pie, cayó, rodó las escaleras con tan mala fortuna que se abrió el pobre la cabeza y murió allí mismo. ¡Caray! Y yo me quedé sin novio para toda la vida. ¡Qué barbaridad! La verdad, fue un accidente muy desagradable. Mucho. Pero, en fin, ya pasó todo y no hay que recordarlo más. Adiós. ¿A dónde va?
¿A dónde voy a ir? A seguir la partida, me esperan. ¿Ustedes no vienen? Sí, ahora mismo vamos. Pues dentro de un ratito. ¿Qué? ¿Han comprendido ustedes? ¿Qué es lo que hay que comprender? Que hay quien dice que Ricardo no se cayó por las escaleras, sino que fue Juan quien le empujó. ¿Para qué? Pues para matarle. Y que Alicia se quedara libre y así poder casarse los dos. Pero eso es una burrada. Pues fíjese, es lo que dice todo el mundo en el casino. Fíjese lo brutos que son. Pero supongo que no se habrá podido demostrar nada. Claro que no, porque por esas escaleras ya habían caído otros anteriormente. Pero no con tan graves consecuencias. Pero lo de la tetera no lo pudo provocar él. Cuando me dio el mareo, fue Juan quien dijo que me sirvieran un té. Y él ya estaba al corriente de que no había tetera. Pero si no le daban el mareo... ¿Usted sabe quién no fuma nada? Pues esa noche se fumó un puro así de largo. Y todo el humo me lo echaba a mí. Pero eso ya es al final, señor cura. Además, no hay que olvidar que la comida la hizo Fabiana. Y que Fabiana es su perrito fiel. Por eso no me he querido tomar ese café. ¿Y cree usted que es su cómplice? ¿Yo qué voy a creer? Líbreme Dios de pensar mal de nadie. Pero todo esto es lo que dice el secretario del ayuntamiento, y yo lo repito. Bueno, ¿y entonces luego qué pasó? Pues naturalmente, que si Juan empujó a Ricardo por las escaleras y le dio con el pomo de la llave en el portal en la cabeza para que Alicia quedara libre, ahora es necesario que se quede libre él también para poder casarse con ella. ¿Pero qué insinúa? Que hemos asistido a la primera parte, pero que falta el desenlace. ¡Que Julieta muera! ¡Toma! ¡Y puede ser esta misma noche! ¿Pero por qué? ¡Porque de repente me han vuelto a invitar a cenar! ¿Qué cree usted que cada vez que lo invitan a cenar para cagarse a alguien? Pues no lo sé, pero yo soy un cura y al parecer cuando hay un cura en casa no puede ocurrir nada sospechoso. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que usted piensa? Yo lo único que sé que Juan ha comprado una estufa y que la han instalado en la alcoba y que esta noche me han vuelto a invitar a cenar. Pero una estufa de gas la puede comprar todo el mundo. Y todo el mundo puede tener un accidente con el gas. Y aquí ya ha habido un accidente con la escalera. Y sobre todo... ¿Sabe usted una cosa, amigo mío? Que dice que es usted un gafe. ¿Yo? Sí, usted. ¿Qué es posible? Y que cuando viene a cualquier sitio pasa siempre una cosa desagradable. Me parece que vamos. La coartada no puede ser más clara. Porque si esta noche ocurre aquí alguna cosa, le echarán la culpa a usted. Pero usted es entonces... ¿Cómo me ha dicho Juanito que yo soy un gafe? ¿Y no sería más práctico llamar a la Guardia Civil? No, porque no tenemos pruebas. Así que vamos a sentarnos otra vez. ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Ay, parece que ya empezamos! Pues nosotros aquí tranquilos, ¿eh? Sin movernos nada, ¿eh? ¡Sin movernos! Sí, señor. ¡Calla! ¿Y ahora qué ocurre con un sacerdote? ¡Por favor, vaya! Es que ya me lo dice mi madre, solo por venir de visita. Hija, no vaya de visita, que o te dan moscatel o te descubren que estás liada con alguien. ¿Quieres callarte de una vez? Es que estoy nerviosa. ¡Pues te aguantas! ¡Ay, qué niño! ¡No ves! ¡Ya ha venido la luz! ¡No hay por qué asustarse! ¡Carlo! ¿Pero no te das cuenta? ¿De qué quieres que me dé cuenta? ¡Que se nos han llevado el cura! Sentadito con la gallega. Pues sí. ¡Tiene el brazo! ¡Tiene! ¡Tiene la gallega! Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos marchamos a Madrid o lo rescatamos? He salido afuera a ver si ve algo, pero no se ve nada. ¡Más viene alguien! ¿Han notado ustedes un apagón de luz? ¡No! ¡Hemos notado!
pasado nada, ¿verdad? Pues al salir yo del comedor, de repente el pasillo se ha quedado oscuro. ¿Y por qué sale usted del comedor, mujer? Pero Juan me dijo que viniera a despedirme de ustedes. ¿Tan prontito? Sí, es que no me encuentro muy bien y Juan me ha aconsejado que me acueste. ¿Y qué le pasa? ¿La jaqueca? No, ¿qué va? Es que estoy un poco mareada. Y Juan me ha dicho que he debido de coger algo de frío. Y que va a venir a encenderme la estufa. ¡Qué ilusión, ¿verdad? ¡Lo calentito que voy a estar! ¡Desde luego! De modo que si me voy a acostar, si ustedes me mandan otra cosa. Espero verles mañana antes de que se vayan. Sí, tiene usted suerte, a lo mejor. Nada, señora, por si no, vamos nosotros antes. No hay cuidado, yo soy una chica muy madrugadora. Buenas noches, padre Leocadio. Buenas noches, hija. Ella se va a acostar y el marido le va a encender la estufa. Es verdad, y dice que está mareada. Sí, ya les decía yo que aquí se estaba tramando una buena. La guapa que se ha quedado con Juan a solas en el salón. Y por aquí ya han desfilado todos menos Juan. ¿Cómo es posible? Digo yo una cosa. ¿Qué? Pase, pase. ¿Qué hacen ustedes aquí? Pues nada, aquí... que se nos ha ido el tiempo. ¿Así me estamos? Sí. ¿Y Juan? ¿Dónde está Juan? Juan salió para la cocina y ya no lo he vuelto a ver más. ¿Habéis visto que Julieta y mamá se han puesto un poco enfermas? Sí. Sí, qué lástima. Puesto que ya no hay partida, yo me voy un rato a leer a mi cuarto. Bueno, si no se apaga la luz, porque en esta casa son muy frecuentes los apagones. ¿Y Juan qué hace? Le he dicho a Jesús que está en la cocina. Así que si no quiere nada más... Pues nada. Buenas noches. Pues buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. ¿Usted se queda, padre? Sí, hija, todavía es pronto. Me quedaré otro ratito. Ah, vale. Y se me olvidaba. Cuando ustedes se decidan por fin a ir a acostarse, llámenme. Ya saben que mi cuarto está al fondo del pasillo. No se preocupe, le avisaremos. ¡Otra que se mete en su cuarto! Ya van tres. Primero la madre, después la mujer y ahora la hermana. Sí, pero las dos primeras han sido bajas por enfermas. Y está... Está divinamente. Sí, esta está muy bien, ¿eh? De salud, claro. Bueno. En fin. No tenemos que olvidar que el contador del gas está en la cocina. Eso es verdad. ¿Qué estará haciendo Juan? Y dígale una cosa. ¿Qué? Esta chica... Antes ha entrado y llevaba la Rebeca puesta y ahora no la lleva. ¿Y qué? Pues que esta chica ha podido matar a Juan. ¿Y para qué le va a matar? Pues yo qué sé, cómo son tan raros para entretenerse. ¿Y usted? ¿No está mal pensado? Claro que no. ¿Y allí estará? Sí, y allí estará el pobre hombre con la Rebeca metida. ¿Puede? ¡Pase, pase! Pero bueno, ya está bien, me parece a mí, ¿no? ¿Qué hacen ustedes aquí tanto rato? Pues nada aquí, que se nos ha ido el tiempo. Parece mentira, Carlos, que después de 2 años sin vernos, vengas a mi casa y estés toda la noche charlando con el señor cura, en lugar de conmigo. Pero hombre, Carlos, con las ganas que tenía yo de verte y con lo que te he echado yo de menos. No, es que el padre Leocadio se ha puesto a hablar, ¿no? No tenéis disculpa ninguna. Porque es que lleváis aquí más de media hora de reloj. ¿Y qué le ha pasado al Quijote? ¿Al Quijote? ¿A qué Don Quijote? ¿A este? No sabemos. ¡Amigo mío! No hay que decir mentiras. Al Quijote se lo ha cargado usted.
Pues sí, que me ha apoyado ahí y se ha roto. No se lo decía yo, padre. ¿Y qué es lo que le decías? No, nada, nada. ¿Cómo que nada? Le ha dicho que soy un gafe y es un otro permiso, Juan. ¿Por qué no es verdad? Vamos, hombre, no se enfade. Cálmate, Carlos. No quiero calmarme, que ya está bien, hombre, que ya está bien. Me parece, Carlos, que estás un poco nervioso, claro. No me extraña. ¿Y por qué no te extrañas? Padre, ¿usted ha tratado el tema que hablamos antes con ellos? Pues no, todavía no. Pues es totalmente necesario que lo trajemos hoy mismo. ¿Y qué es lo que quieres arreglar? Padre, ¿quiere venir a hablar un momento conmigo? ¿Será solo un momento? Pues si usted lo ve totalmente necesario... Es totalmente necesario. Pues... Y tú quédate aquí. No tardamos nada. Hola, padre. ¿Qué hacemos? Nos quedamos aquí, nos marchamos a Madrid o nos acostamos. ¡De eso nada! Ustedes se quedan aquí y no se muevan, ¿eh? ¡No se muevan! Sí, señor. ¡Hasta pronto! ¡Oye, que nos casan! No, hombre, ¿no? Que sí, que nos casan. Que se lo ha llevado para eso. Pero las fuerzas no nos pueden casar. Que sí, que nos casan. Que Juanito Maldonado tiene muy mala uva y que es capaz de todo. Que primero mata a su mujer, sino que antes mata al cura. Que se lo ha llevado fuera para eso. Y eso es muy raro. Me niego a pensar nada de esto. A pesar de todo, digan lo que digan, Juanito Maldonado es una cosa de hacer una cosa así. Aunque me haya llamado gafe. Y aunque haya estado incorrecto con nosotros. Pero algo raro sucede aquí, pero no es nada de lo que piensa el cura. Y todo lo que dice es porque le habrá oído decir a esas beatas con las que se reúnen, o a esos chismosos del casino. Pero ahora resulta que lo vas a defender. Pues mi amigo lo defenderá siempre. ¿Y por qué se ha casado con la gorda, caray? Porque le daba la gana. Además, que una vez que te acostumbras ya no parece tan gorda, y Juanito no ha debido acostumbrarse. Pero ahora resulta que te va a gustar esa señora. No es que me guste, pero las hay las dadas, y están casadas. Y sus amigos y sus maridos las llevan a los cócteles. Lo que te pasa a ti es que nunca has ido a un cóctel y no sabes lo que se ve allí. Bueno, de todas maneras, yo creo que nos debíamos marchar. Yo no puedo dejar a mi amigo en una situación tan comprometida. ¿Y a ti qué te importa? Ahora mismo cogemos los maletines y sacamos el coche a Madrid a respirar. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Ya te veo ya. Oiga, ¿y el cura? ¿Qué cura? El nuestro, el que se ha llevado usted antes. Ah, no sé, se habrá quedado en algún sitio. En fin, he de comentaros algo. ¿El qué? Realmente me... parecía un cargo de conciencia, sabiendo que no estabais casados, que pasarais la noche allí. Y así se lo dije al padre Leocadio. Y si me lo he llevado ahora mismo es para que con su consentimiento y como excepción, esta noche podáis pasarla aquí. Eso sí, como penitencia, mañana a primera hora misa comulgada. Y ya, si queréis poner una velita. Sí, sí, eso está muy bien, pero ¿y el cura dónde está? Que no lo sé. Pues es que salió contigo. ¿Pero qué queréis decir con eso? Pues que nos extraña. ¿Y por qué os extraña? Donde realmente hace frío es en el cuarto de baño. Sí, es que Fabiana suele dejar la ventana abierta y como se ha levantado tanto frío... Pues sí que es verdad, sí. En fin, padre, yo he hablado con estos amigos míos y les he dicho lo que hay. Ah, no, no, no. Si nosotros molestamos, nosotros ahora mismo nos marchamos para Madrid. No, nada de eso. Sería una temeridad poneros ahora mismo en la carretera. Lo que sí pueden hacer ustedes es que esta señorita pase la noche en el dormitorio sola y usted, caballero, pase la noche en este sofá. Ay, es que si hacemos eso a mí me va a entrar la risa. ¡Pues se la aguanta usted! Entonces, asunto zanjado. Ya está todo solucionado. Y ahora, Carlos, ven aquí. ¿Para qué? Dame un abrazo, anda. Sí, Juan. Y perdóname si te he ofendido. No era mi intención, pero una provincia es una provincia. No debes olvidarlo. Pero qué alegría que hayas venido, muchacho. ¡Qué alegría! Bueno, tengo que ir a encenderle un momento la estufa a Julieta, porque debe de estar muerta de frío. ¿Usted se queda, padre Leocadio? Yo me quedo el tiempo que haga falta. Perfecto. Pues enseguida vuelvo. Será solo encender una cerillita. ¿Pero le han oído ustedes? Sí que hemos oído. ¿Y dice tan tranquilo que le va a encender la cerillita? Hombre, es que si quiere encender la estufa, lo más lógico es que la encienda con una cerilla. Pero es que otra vez lo vas a defender. No es que lo defienda, pero eso que ha dicho me parece de lo más natural. Pero hijo, tú en el momento que te da un abrazo y te dice qué alegría, pues te ablandas enseguida. Porque es mi amigo, caray. Vamos, no es el momento de discutir ahora. Bueno, padre, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es quedarnos aquí tranquilos y esperar a ver qué se propone. Pero es que si esperamos tanto se la va a cargar. ¡Pero es que no tenemos pruebas y hay que tenerlas!
Bueno, padre, ¿sabe lo que le digo? Que me parece a mí que está usted muy equivocado. Que cualquiera que quiera matar a su mujer no la asesina a la vista de todo el mundo, como si esto fuera un número de vanites. Bueno, calla, que cuando el padre lo dice, sus razones tendrá. Estaba ya durmiendo como en una bendita. Mira qué bien. Y le he puesto la estufa. Oiga usted, ¿esas estufas no son peligrosas? Hombre, no se suelen dar casos. Claro que sí que sería peligroso si hubiese una fuga de gas y le diese una corriente de aire. Pues abra usted la ventana. ¿Para qué? Pues para que no tenga tanta calor. Nada de eso. La habitación está muy bien de temperatura. ¿Y cuando ha entrado usted no se ha despertado? ¿Qué va? Tiene un sueño muy pesado. A ver si le ha ocurrido algo. No, hombre, ¿qué le iba a ocurrir? Pero respira, ¿verdad? Claro. Ya. Vaya. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Me queréis decir? ¿Aquí? ¿Pasar de qué? Sí, aquí, pasar. ¿Por qué me mira así usted, señorita? ¡Yo, anda! Sí, usted, desde que he llegado a mí y a mi mujer. Y tú también, Carlos, ¿por qué estáis asustados? ¿Nosotros? Efectivamente, cara de asustados sí que tienen estos señores. ¿Qué es lo que os extraña? ¿Qué es lo que os extraña? ¿Me queréis decir que quiera a mi mujer y la respete y la cuide y la colme de atenciones? ¿Es eso lo que os extraña? Y que me parezca mal que tú, un verdadero amigo, hayas tenido la poca delicadeza de presentarte en mi casa con una amiguita de ocasión. Oiga, yo le advierto a usted que una servidora... ¡Le ruego que se calle! ¿Qué te creías tú, Carlos? ¿Que yo una vez casado iba a ser el mismo de antes? ¿Un borrachín de aperitivos, un bala perdida, un cuerguista? Para eso hubiera seguido perdiendo el tiempo soltero, estúpidamente. Bueno, mira, lo que yo quisiera... ¡Déjelo usted hablar, hombre! ¡Déjelo usted hablar! Te extraña a ti, como a tantos otros, es que mi cariño y mis mimos y mi atención vayan hacia una mujer que no es demasiado atractiva. ¿Es eso, no? No es que sea eso precisamente, pero... Julieta no es bonita. No tiene atractivo ninguno, yo lo sé. Pero yo la quiero y estoy cómodo con ella. Pues ahí tiene toda una razón. ¿Podría yo, harto de mujeres despamparantes, mirar por una mujer así para mi hogar? Venga, hombre... Es que eso es no conocerme, que yo he vivido mucho, caramba. Y que me lo diga el señor cura, que al fin y al cabo no ha salido de aquí, pues me parece lógico. Pero que me lo digas tú, Carlos. No, pero si yo... Figúrate. No, Juan. Si lo que dice aquí su amigo... y otros mentecatos que hay en la ciudad, que ya sabe usted lo que critica. ¿Qué? ¿Qué es lo que dice? Pues, ¿cómo le diría yo? Que siendo dos hermanas, y una de ellas más guapita, pues... Guapa. Hombre, no está mal. Pero es que no os habéis dado cuenta de que Alicia es tonta de capirote. ¿Ah, sí? Como muy lista no parece. ¿Lista? ¿Qué se puede esperar de una mujer que es una holgazana y que fuma y que bebe y que lee novelas verdes? Porque Alicia, señor cura, lee novelas verdes. Pues sí, padre. Aquí hemos encontrado una que se llama Cuchipanda en el harén. ¡Qué atrocidad! Pues menuda cuchipanda debe ser esta. Podría yo, harto de mujeres despamparantes, pero cretinas. No digo interesarme, sino casarme, siquiera con una. Vamos, hombre, vamos. Solo... Es que... No valen más los deseos de una mujer sencilla que los caprichos y las monsergas de una mujer despamparante. Solo el galán y la dama han de ser guapos en cine, que para eso los espectadores pagan su butaca. Pero en mi casa no hay butacas a la venta. Sí, en el fondo lleva razón. Sí. Es que, mira, lo que dicen en el pueblo sobre la escalera... Lo que se dice. Y a mí qué me importa lo que se diga. ¿Hay alguien que haya lamentado más la muerte de su pobre novio que yo? No, ni siquiera ella. Y si mi mujer os ha insistido tanto en que os quedaseis a dormir, fue porque ayer tuve una bronca con Alicia y una discusión. Y de no haber sido por vuestra visita, hoy estaría de patitas en la calle. Porque si tolero a una mujer así, es por mi esposa, a la que adoro y a la que no quiero dar ningún disgusto. ¿Usted me cree, verdad, padre Leocadio? Pues mire usted, hijo, así como mucho, no le creo una palabra, la verdad. Hombre, padre, en algunas cosas sí que tiene razón. Bueno, pues... Si quieren que aún... le sea más sincero, les hablaré de algo de lo que no me gusta hablar. ¿El qué?
Hubo aquí una telefonista con la que estuve saliendo y a la que llegué a querer, ¿sabéis? Pero me dejó por otra más joven. Y otra mujer de estas despampanantes de Madrid también me dejó. Y ya hubieron otras antes que lo hicieron. Parece ser que las aburro. Voy envejeciendo, ¿sabéis? Y no sé si fue una cuestión de despecho o de ego, pero yo estoy cómodo con Julieta, que sé que no me dejará nunca. Eso no tenga usted cuidado. ¿Ve usted? Ahora sí que le creo, porque ahora hay una justificación, ¿no les parece? Claro que la hay. Sí, yo siempre he pensado bien de usted. Lo que pasa es que en ese casino, como no tienen otra cosa que hacer... ¿Por qué no se da usted de baja, hombre? Sí, porque... ¿Cómo le han puesto a usted la cabeza? Oye, parece Julieta, creo que me está llamando. Pues sí. Debe de haber sido porque hemos hablado muy alto. Voy a ver qué es lo que quiere. Bueno, ¿qué? ¿Y qué me dice usted ahora, señor cura? Habrá visto que yo llevaba razón, ¿no? Pues menudo es Juanito Maldonado, hombre. Menudo es. Más bueno que nadie. Y muy sincero, ¿eh? Muy sincero. Porque eso de reconocer que no vende una escoba desde hace tiempo, eso no lo reconoce nadie. Como que a mí me ha emocionado. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. ¿Qué pasa? Se necesita descaro venderle a uno una cosa así. ¿Y qué? La dichosa estufa que... Padre, vaya, por favor. Vaya, la dichosa estufa que tenía una fuga de gas y la pobre Julieta se ha mareado. Pero a ella no le habrá ocurrido nada, ¿no? No, pero se ha asustado mucho. Fíjate que me ha dicho que viniese a por el cura. Ay, ¿quiere usted que entre yo? Sí, por favor, entre y dígales que salgan, que no se queden ahí. Ahora mismo vengo. Pero Juan, ¿te encuentras mal? Sí, Carlos, me ha asustado mucho. ¿Quieres que te traiga algo? Sí, por favor, ve al comedor y tráeme un vaso de agua. Sí. Y dile a mi cuñada lo que ha pasado. ¿Qué sucede? Pues que resulta que... Tu hermana, que se ha mareado con la estufa. ¿Qué estufa? Pero es que no sabes que compré un ayer. Ay, sí, me lo dijeron antes. ¿Pero por qué la has encendido? Julieta se quejaba del frío. Pero no hace frío como para eso. Si no la mimaras tanto. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? No, nada, que me ha asustado mucho. Voy con el vaso de agua. ¿Pero le ha pasado algo, Julieta? No, pero podría haberle pasado. Y tú mientras en tu cuarto, leyendo. ¿Pero qué quieres que haga? Si estoy con vosotros, te molesta. Si me voy a mi cuarto, también. Es que no es que te entienda, de verdad. Anda, deja de decir tonterías y ve a por tu hermano. Oye, que no encuentro la llave de la luz del pasillo. Deje, yo la encenderé. Gracias. ¿Por qué has intentado hacer esto? ¿El qué? Lo mismo que hiciste con Ricardo en la escalera. Lo que piensa todo el mundo. Pero no es verdad. Tú sabes que no es verdad. Sí, lo sé, Juan. Pero podría ser verdad. Si lo piensa la gente, y la gente no hay que decepcionarla. ¿Qué quieres decir? Esto. ¿Alicia? Yo te quiero, Juan. Y solo podríamos ser felices si tú me quisieras igual. Y así dejaríamos que la gente se saliese con la suya. No es mejor. Yo te gusto. Lo sé. Lo he sabido siempre. Desde el primer día. Sí, mucho. Pero ahora cállate, que puede venir alguien. Alicia, ve a ayudar a mi amigo, por favor. Sí, Juan. En cuanto ha respirado aire puro, se ha quedado divinamente. Solo ha sido el susto. Aunque el que tiene realmente cara de asustado es usted, porque menuda cara tiene, ¿eh? ¿Cómo no iba a estar asustado si la idea de la dichosa estufa fue mía? Le voy a decir una cosa, Juan. ¿El qué? Que usted y yo somos muy piadosos y muy buenos. Y aunque diga el catecismo que no hay que creer en agüeros y brujerías, lo que ha ocurrido aquí es que su amigo es un pedazo de gafe como una casa. ¡Hombre, pobrecillo! ¡Sí, hombre, que sí, que es un gafe! ¡Si no hay más que verle la cara! ¿Cómo si no iba a ocurrir lo que ha pasado? ¡Si no ha sido nada! ¡Solo el susto! ¡Ay, si yo me encuentro ya perfectamente! ¿De verdad? ¡Sí! ¿No le ve usted el pobrecito tan bueno que se le ha puesto? ¡Ay,
En cambio, tú estás muy pálido. ¿Qué te pasa, cielito? Pues que se ha asustado más que usted, ¿verdad, padre? Si no hay más que verle la cara. La dichosa estufa, que estoy indignado. Con la buena intención que tenía cuando la compró. Para que estuviera ya calentita. Aquí está con el vaso de agua. ¿Quieres? No, gracias. Pues dame el coñac a mí. ¿Cómo está usted, señora? Sí, sí, estoy muy bien. ¿Quieres tú un poco de agua? No, que me encuentro perfectamente. Vaya, pues me alegro. ¿Y quieren que les demuestre lo bien que me siento? Claro que sí. Pues para que se distraigan y no piensen más en esto, voy a tocar el piano. ¿Ah? ¿Es que usted también sabe tocar? Sí. Naturalmente, ya veréis. Sí, ya veréis. Siéntese, padre. Claro que sí, hija, sí. A mí lo que me gusta es acostarme tarde. ¡Vamos! ¿Qué os parece? ¡Pero qué bonito! La paz interior que se tiene que sentir al escuchar esto. Un hogar tranquilo. Una mujer dulce. Una música bonita. Un gato. ¡Y sin nada de líos! ¡Qué caramba! ¿Sabe una cosa, Juan? Que mañana mismo voy a mandar a la porra al secretario del ayuntamiento por pensar mal de la gente. ¡Pero sí, a la porra!